Muy buenas tardes, queridos amigos de de Cuba y de todo el mundo dispersos que están ahora mismo mirando aquí esta transmisión de Paparazzi Cubano. Y tenemos ya los primeros amigos que se están conectando con nosotros a esta hora de la tarde, como mi amiga Lilian María León, un beso para ti. Alberto Rodríguez está diciendo buenos días. Y Yasmani Montero dice Cuba linda. Pues saludo para ustedes, señores. Miren en qué parque tan hermoso estoy transmitiendo desde ahora. Acabadito de llegar, acabadito de quitarme el polvo del camino, como dicen por ahí. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Cienfuegos. Una ciudad hermosísima. Le dicen la perla del sur. Le dicen muchísimas cosas. La ciudad francesa de Cuba. Es la ciudad patrimonio cultural de la humanidad, la única que es fundada en el siglo XIX en toda Latinoamérica que tiene esa condición. Y aquí estamos, señores, estos días, estaré por aquí unos de estos días. Avísenle a todos los cienfuegueros que se conectan con Paparazzi Cubano, a todos los amigos que se conectan siempre, que son de la ciudad de Cienfuegos, que vengan, que se pasen por aquí, porque estaremos haciendo muchísimas cosas buenas desde acá, desde la ciudad. Hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que ver sobre todo y muchísimo que decir también, señores, porque voy a estar tocando un poquito también el tema del pan que no falta, porque Cienfuegos tiene algunas cositas que decir al respecto. Así que nada, los estoy invitando desde ya. Quiero decirles, señores, que esta es una ciudad maravillosa. Para los amigos que se fueron hace muchísimos años, quiero decirles que bueno, que Cienfuegos es patrimonio cultural de la humanidad. Recuerden que se ubique en la zona central de Cuba. Dice el amigo Adriel Águila, yo soy de ahí, voy el día 5 ahora. Qué bueno, amigo mío, qué bueno. Están ya los amigos conectándose y dando muchísimas recomendaciones sobre qué es lo que se puede hacer aquí en esta ciudad. Tenemos a Hans Feble, Cienfuegos, yo le daba cuerda a ese reloj de la catedral. Qué bien, amigo mío, así mismo es. Está la catedral muy cerquita de por aquí. Yo voy a hacer ahora mismo un zoom, si esta conexión me lo permite, para que ustedes vean el reloj de la catedral, amigo mío. Te lo voy a enseñar ahora mismo para que compartas todos esos recuerdos. Aquí están, señores, están viendo, esta es la catedral de Cienfuegos, hermosísima, que la repararon hace poco. Y es la que atiende toda la diócesis de la región esta de Cienfuegos, para los amigos que están aquí. Daryl Avery dice, you are very handsome. Gracias a quien sea que me está escribiendo. Es un amigo que a cada rato se conecta con nosotros, un amigo, una amiga, no sé bien el nombre, si es femenino o masculino. Maggie Salas, mi amiga Maggie Salas, por supuesto que saludos para ti también, que siempre se conecta con nosotros. Zuleidy Palacios dice que cuando estaré en La Habana, Zuleidy Palacios, pues pronto, muy pronto, amiga mía. Pero además tenemos a la amiga Giselle, que transmite muchísimo desde La Habana las cosas lindas, las cosas no tan lindas y las cosas interesantes de la capital cubana. Ella se mueve por muchísimos sitios de por allá y siempre está al tanto de lo que sucede en la capital. Ella está ahora en la Trinidad natal de ambos, haciendo la visita a su familia por fin de año, pero pronto estará de vuelta por allá. Hoy estuvo transmitiendo un tema de lo más interesante en Santi Espíritu, el tema de los animales. Así que nada, sigo saludando un poquito de amigos, como mi amiga Anabel Rojo, que dice, el Teatro Tomás Terry está en restauración con mosaicos. Aquí mismo, se los voy a mostrar ahora mismitico a la amiga. Te estoy saludando, déjame virar la cámara para saludar a la amiga Anabel Rojo, que está cienfueguera, vive en Ecuador. Y yo le quiero mandar un beso grande para ella, que me está viendo ahora mismo. Les decía que aquí les muestro el Teatro Terry, con su Teatro Tomás Terry, el nombre completo, con su arquitectura neoclásica. Yo me voy a mover un poquito para que lo vean. Está ahora mismo en reparación. Estuve caminando por allí, pregunté. El teatro no está prestando funciones ahora mismo culturales, pero sí, como museo sirve, la gente puede entrar ahora mismo y verlo como museo, por supuesto. Aquí tiene muy bello Cienfuegos, con su muy bello el teatro también, con todos los valores neoclásicos que caracterizan este centro histórico cienfueguero. Dice, por aquí tenemos los amigos que siguen comentando. Dice Hans Febles, yo vivía en Argüelles, entre San Luis y Bullón. Qué bien. Saludos, amigos. Feliz 2019. Me dice el amigo Roberto Nápoles, amigo mío, que siempre está conectado con Paparazzi Cubano. Un abrazo para ti, que se nos está conectando a esta hora. Álvaro Sánchez dice,
Pero ven acá, ¿es que ustedes le robaron la página a Alain o es que está preso? Bueno, ya yo dije mi veredicto sobre Alain. Saludos desde España. Dice, soy cubana pero nunca fui a Cienfuegos. Niurka Lara Iglesias me dice que es cubana pero que nunca vino a la ciudad de Cienfuegos. Amiga mía, pues esta es la oportunidad de visitar un poquito de esta maravillosa ciudad. Estaré mostrando varios lugares, estaremos hablando un poquito sobre las riquezas y la belleza de Cienfuegos. Este, señores, les estaba enseñando el Teatro Tomás Terry. Y por aquí les voy a mostrar ahora mismo. Dice Yandy Ojeda, coño, gracias por estar en La Perla. Así mismo, La Perla del Sur, señores. Es una verdadera perla, es una verdadera maravilla esta ciudad de Cienfuegos. A mí me encanta. Hacía bastantes meses que no venía por esta ciudad y voy a aprovechar estas transmisiones para aquí para además redescubrirla un poquito junto a ustedes. Aquí les enseño, señores, esta es la sede del gobierno local. Fue la sede del antiguo ayuntamiento de aquí de la ciudad de Cienfuegos y es una construcción monumentalmente bella. Sinceramente, ustedes la ven y se parece un poquitico al propio Capitolio de La Habana. A ver, digo yo, me lo recuerda. Vamos, que no se parecen nada, los estilos son diferentes. Pero el hecho de la cúpula, un poquito así, los barrotes y el estilo neoclásico en general, sí me lo recuerda bastante el Capitolio de La Habana, que ustedes saben que es una imitación del Capitolio americano, el de Washington. Pues nada, seguimos saludando un poquito de los amigos. Les decía que vamos a estar redescubriendo Cienfuegos estos días de por acá. Antena Cubana, ese programa que siempre nos saluda, con su bestial común también. Estoy extrañando al amigo Luis Fernando Monzón, que a esta hora casi siempre está conectado con nosotros. Pues sí, José Miguel Moya Curbelo, este es el Parque Martí de la ciudad de Cienfuegos. Desde Dubái me está viendo Víctor Esteban, qué bueno que el amigo nos esté viendo y esté acompañando. Amigo, dime si eres de Cienfuegos, para que te conectes un ratico con nosotros y puedas disfrutar un poquito de la ciudad. Aquí tienen, señores, la estatua de José Martí, que le hace honor al nombre del parque. Ustedes vean, es una estatua bellísima también. Una estatua antigua de la época republicana, le hace honor. Aquí vean ustedes el símbolo de la república con su tarja que anuncia el inicio de la república en Cuba el 20 de mayo de 1902. Tenemos el por allá detrás también otro de los arcos que anuncia, que celebra, los obreros de Cienfuegos a la República Cubana. Ustedes saben, señores, fue construido ese arco por los obreros cienfuegueros en honor a la naciente República, también el 20 de mayo de 1902. Este es un parque que sobre todo muestra muchísimo de la belleza de Cienfuegos en el siglo XIX, pero sobre todo el esplendor que tuvo la ciudad en el siglo XX. Ustedes saben también, señores, que esta es una ciudad que fue fundada por franceses. Esta es la única ciudad fundada por franceses en Cuba, por supuesto por familias francesas, pero bajo la supervisión de la corona española. Cuba era una colonia española en el siglo XIX, pero aquí hay muchísimo de la arquitectura francesa y muchísimo de la huella francesa en la ciudad. Estaremos hablando de eso un poquito, pero yo voy a ver si converso con algunas personas de por la calle, algunos franceses, estoy ya que me pierdo, con algunos cubanos que si saben algo sobre la huella francesa. Disculpen ustedes el lapsus mente. Vamos a saludar mientras tanto un poquito de los amigos que están conectados. Miren ustedes qué palomas tan hermosas, los niños como juegan con las palomas. La niña quiere limpiar y todo. Aquí ven ustedes las palomas también del parque. Yo extraño muchísimo en mi Trinidad natal pues las palomas. Aquí en Cienfuegos hay muchísimas, como las hay en La Habana también. Me dicen que se ven muy bien, qué bueno. Heisa Cruz, hola para ti, que siempre se conecta, una amiga muy fiel aquí a las transmisiones de Paparazzi Cubano. Me alegra mucho que te estés conectando conmigo ahora, como te conectas también con mi amiga Giselle, y que te estés conectando durante estos días que vamos a estar transmitiendo desde Cienfuegos. Y mi amiga Giselle
Giselle López, que estaba por Santi Spiritus hoy, se está conectando ahora y yo le mando un besito, mi amor. Déjame virar la cámara para mandarle un besito porque estuvimos transmitiendo junticos desde Santa Clara y ya estoy extrañando de nuevo transmitir junto con ellas. Desde Toronto, Canadá, está saludando Yunaisi Jordán. Me pregunta cuándo estaré en Holguín. Está en los planes, señores. Haremos muchísimos viajes. No tengo todavía fecha exacta para decirles, pero estaremos transmitiendo desde algunos lugares del país. Dice, saludos a mi ciudad querida, José Carlos Herrera. Tenemos por acá otros amigos que se están conectando ahora. Han Febles, claro, se estaba conectando desde ahorita. Dice Héctor Pérez Casa que se ve muy bien. Me estaban sugiriendo ahorita que estuviera por Punta Gorda. Estaremos por allá, estaremos con Punta Gorda. Estaremos hablando muchísimas cosas y mostrando muchísimos lugares de aquí, de la ciudad de Cienfuegos. Desde Svizzera, debe ser en Saluto, Dalla Svizzera. Peter Fisterer. Dios mío, como he tenido que pronunciar cosas raras en este momento. Eso me imagino que sea en Italia, por supuesto. Tenemos más comentarios por acá. Vamos a saludar, seguir saludando a algunos, algunos amigos que se están conectando. Viva Cuba de Costa Rica, Jorge Luis Castro. Un saludo para ti, amigo mío. Sí, el amigo José Miguel Moya Curbelo, que estaba diciéndome que estuviéramos, que estuviera por el parque, por Punta Gorda, por allí también. Si hay wifi, enseñaré el malecón Cienfuegero, que es hermosísimo también. Estaremos haciendo muchísimas cosas. Así que, pues nada, desde Oaxaca, México, Noé Velázquez, que también se conecta a cada rato con nosotros. Y yo ahora mismo voy a interactuar un poquito con los Cienfuegueros. Les decía que es la ciudad francesa. Yo le voy a preguntar a la gente, señores, un poquito sobre ese asunto. Vamos a ver. Buenos días. Buenas, mi nombre es Luis Orlando. ¿Usted conoce la página Paparazzi Cubano? No, es una página en Facebook. Hacemos transmisiones en vivo, como la que estoy haciendo yo ahora. ¿Usted es aquí de Cienfuegos? Ya, y quería preguntarle un poquito. ¿Usted sabe que Cienfuegos fue fundada por franceses? ¿Usted sabe francés? No sabe. Nada, pero a ver, dígame, ¿qué es lo que para usted como cienfueguera, qué es lo que más le gusta hacer de aquí en Cienfuegos? ¿Qué es lo más lindo que tiene Cienfuegos para usted? Voy a... Una estructura bien bonita, tú vas a los lugares y disfrutas mucho. El mismo Parque Martí tiene mucha su forma, de la estructura de la iglesia, el Teatro Terry, todo muy, muy bonito. A ver, y yo que soy viajero, que estoy viajando aquí, que no soy de la ciudad, y para cualquiera de los amigos que nos están viendo ahora que quisieran venir a la ciudad, ¿qué usted les recomendaría? Bueno, eso, venir a conocer a Cienfuegos, a conocer el Parque Martí, la parte de Punta Gorda también es muy bonita, buenas edificaciones, bien bonito aquí, el ambiente es muy acogedor, somos muy familiares, muy sociables. Cubanos todos en sentido general, pero el Cienfuegos se caracteriza por el tiempo. ¿Y por la noche? Salgo un poco de noche porque tengo una niña chiquita y entonces disfruto más estar con ella, ¿ves? Pero la parte de Punta Gorda y esa zona del malecón Cienfueguero, muy bonito y muy activo. Ya usted sabe, ya está bien. Muchísimas gracias por acompañarme, gracias. Saludos para Paparazzi Cubano. Chao. Ya ustedes ven, señores, viendo un poquito del orgullo que tienen los cienfuegueros por su ciudad. Vamos a seguir conversando un poquito. Este señor también se ha convertido en los últimos años en un buen destino turístico. Después que se declarara este centro, sobre todo estas manzanas alrededor del Parque Vidal, del Parque Vidal. Estoy trastocado con Santa Clara, del Parque Martí. Se declararon Patrimonio Cultural de la Humanidad, pues ha sido un buen incentivo turístico para el país. Dice Andy González, me encanta mi ciudad. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí, es la que más nos gusta a todos. Y ustedes saben que es la tierra de Benny Moré. Benny Moré y Celia Cruz son considerados como los padres de la música cubana, de la música popular, de los géneros que le dieron lugar después a toda esa música bailable que se hace en nuestro país tan hermosa y que ustedes tanto lo disfrutan. Por cierto, estuve leyendo en internet y busqué un dato que dicen que
que Celia Cruz era de aquí de Cienfuegos, pero yo tenía entendido que era de Santo Suárez, en La Habana. Así que los amigos que me están viendo ahora, si me pueden aclarar bien ese dato, pues cuento con ustedes para que me digan, porque la verdad me quedé un poco choqueado. Yo tengo entendido, siempre he sabido, que esta es la tierra de Benny Moré, pero de Celia Cruz no lo sabía. Así que ahora mismo, si algún amigo tiene el dato exacto y me lo puede hacer facilitar, que me diga qué tiene que ver Celia Cruz con Cienfuegos, para yo aclararme un poquito más, porque tenía entendido que era Santo Suárez en La Habana. Pero yo voy a seguir conversando un poco por acá con los amigos. Dice el amigo Hans Feble, la influencia francesa nos dio las calles amplias y rectas. Qué bien, porque por ejemplo en Trinidad es muy irregular, también tiene que ver con los ataques de piratas, ese tipo de cosas. Pero ya el amigo está diciendo que ese es uno de los motivos por los cuales Trinidad, o sea Cienfuegos, es tan regular, bien rectica, calles amplias, efectivamente, es parte de lo... Dice, nací en Cienfuegos, viví en Reina, frente al Parque de los Chivos. Qué bueno, ciudad es muy bella, y eso lo dice Daisy Lazo. Arlenis Rodríguez, Cienfuegos, muy bella ciudad. Salvatore Ver, hola Luis Orlando, Cienfuegos, muy histórico y hermoso. Efectivamente, amigo mío, estamos transmitiendo desde aquí para enseñarle muchísimas de las cosas que tiene Cienfuegos que dar aquí en este parque tan hermoso. Yo voy a seguir hablando con los cienfuegueros ahora mismo. Dice Hortensia Otero, hermoso Cienfuegos, tengo familia por parte de padres. Saludos para todos los cienfuegueros de Nueva York. Saludos para ti, que gracias a ustedes podemos verlos desde lejos. Gracias a ti por seguirnos y me encanta que siempre nos hagan estos comentarios tan hermosos. Siempre también hay los haters por ahí dando su parte negativa, pero nosotros no importa, porque nosotros, Giselle y yo, lo importante es que ustedes tengan un pedacito de la Cuba que nosotros le podemos contar a través de nuestros ojos y a través de nuestros celulares también. Desde Las Vegas, Nevada, nos estaba saludando Andy González, que es cienfueguero también. María Milian dice que tiene familia aquí, que es muy bella y que estuvo en ese hermoso parque. Dice José Miguel Moya Curbelo, Celia nació en La Habana. Pues vamos a rectificarle a Wikipedia, señores, entonces, de que Celia Cruz no tiene nada que ver con Cienfuegos, pero les juro que lo vi en el artículo de Wikipedia. Búsquenlo para que vean, que lo dice ahí. Yo también me quedé y dije, esto no me parece que sea cierto. Así que vamos a ver si lo rectificamos. Déjenme hablar con esta familia. Miren que ustedes, qué niña tan bella, jugando con las palomas. Dice, ajá, la que nació en La Habana. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Miren, yo soy, transmito para una página que se llama Paparazzi Cubano en Facebook. Y viajo por diferentes partes de Cuba. Entonces quería preguntarle, ¿ustedes son de acá, de la ciudad? Ese sí fue dudoso. No, sí, no. A ver, somos, explíquenme eso. Y estamos ahora viviendo en Santiago nosotros dos. ¿Santiago de Cuba? Sí. Qué bien, lejísimo eso por allá. Pero son de aquí. Somos de aquí. Ya, entonces ustedes saben que esto es... Quiero hacerle varias preguntas sobre la ciudad, sobre Cienfuegos. Ustedes saben que esto fue fundado por franceses. Sí, sí. ¿Qué queda de Francia aquí? La arquitectura. La arquitectura nada más. ¿Ustedes no saben francés? No. El niño aquí dándole de comer a las palomas, pero las palomas se fueron. Díganme ustedes entonces, ¿qué es lo que más bonito? A mí, que soy viajero, por ejemplo, ¿qué me recomiendan de la ciudad? No tengan pena, no tengan pena. Lo que es el malecón, lo que es la punta, la parte histórica de la punta por allá. Las leyendas de Guanaroca. Las leyendas del Guanaroca, por supuesto. Qué bien. Yo les voy a hacer una pregunta. Cuando a ustedes le dicen la palabra Cienfuegos, ¿qué es lo primero que le viene a la mente a ustedes? La Perla del Sur. La Perla del Sur, eso, me gusta. Dígame entonces, ¿les gusta más Cienfuegos o Santiago? Las dos por igual. A mí Cienfuegos. A él le gusta Cienfuegos. Ya. ¿Tú eres santiaguera? Ya, me lo imaginé. Por eso que está viviendo el... Oye, pero Santiago atrapó porque lo llevó usted para allá. Por un tiempo. Por un tiempo, ya usted sabe. No le eche más. Está bien, gracias, que tengan buen día. Ya.
Ya ustedes ven, señores, aquí las cosas como ponen, la gente muy orgullosa de su ciudad, pero bueno, al amigo lo llevaron para Santiago. En Santiago estaremos también, no se preocupen. Ashley Ruiz, el mejunje. Amigo mío, estoy en Cienfuegos, el mejunje en Santa Clara. Tienes que pasarte por allá. Dice un palmireño en Dallas y extrañando ese paisaje. Palmireño, ustedes saben, señores, ¡ja!, como le dicen a Palmira, que es la ciudad más folclórica de Cuba. Ustedes saben. Ustedes saben que allá en Palmira se encuentran algunos de los cabildos de santería más importantes de toda Cuba. Y todo el que quiera hacer grandes trabajos religiosos de ese tipo va hacia la zona de Palmira. Dice Miguel Jiménez, La Perla, Cienfuegos, saludos de Veracruz, México. Un saludo para ti, amigo mío. Dice, miren, qué buena información esta. Qué bueno. Dice, Celia Caridad Cruz Alfonso nació en el barrio de Santo Suárez de La Habana el 21 de octubre de 1924. Si bien algunas fuentes señalan su nacimiento 4 años antes y otras en 1925, datos todos ellos de difícil comprobación, dada la persistente negativa de la estrella a confesar su edad. Segunda hija de un fogonero de ferrocarriles, Simón Cruz, y del ama de casa Catalina Alfonso. Celia Cruz compartió su infancia con sus 3 hermanos, Dolores, Gladys y 11 primos, y sus quehaceres incluían arrullar con canciones de cuna a los más pequeños, así empezó a cantar. Ah, pues muchas gracias le voy a dar al amigo José Miguel Moya Curbelo, que está compartiendo ahora mismo con todos ustedes la información de Celia Cruz. Ahora mismo, pues, los que conozcan un poco más del modo de funcionamiento de Wikipedia, pues vayan allí y reporten eso, porque dice que entre las personalidades cienfogueras está Celia Cruz. Y yo me quedé así, dije, no, eso no puede ser. Esa no es la información que yo tenía. Yo lo que sabía era que había nacido en Santo Suárez. Y ustedes ven que es hasta un poco impreciso el año de su nacimiento. Aquí tienen, señores. Esto es como Trinidad también. Un poquito de mucho turismo. Así de gracioso, hay que decirlo. Un poquito de mucho turismo por aquí. Haciendo en la ciudad de Cienfuegos. Déjame ver si logro conversar con otros cienfuegueros de por aquí. Esto es un parque wifi, señores. Voy a conversar con aquellos señores que veo por acá. Dice la amiga, dice, todavía estás en la Gran Ceiba. Hace más de 40 años me caí de ella, Hans Febles, qué gracioso. Subido en las matas por aquí. Amigo, yo era de Ciego Montero y ahora vivo en Miami, Cienfuegos es la mejor. Aquí los cienfugueros poniendo aquí su botica de agua. Y el Cienfuegos es la mejor, ustedes saben, ay Dios mío, con la gente como es con su ciudad natal. Vamos a ver. Buenos días. Buenas tardes ya. ¿Cómo están ustedes? Bien. Mi nombre es Luis y transmito por una página que se llama Paparazzi Cubano en Facebook. Ustedes saben, ¿no? En internet. Y estoy hablando sobre la ciudad de Cienfuegos. No le cojan miedo a la cámara. Solo. ¿No son de aquí de Cienfuegos? ¿Y de dónde son? De Villa Clara. ¿De Villa Clara? ¿Qué hacen por acá hoy? Ah, ya, dando vuelta aquí a la gente y la familia. ¿Pero vienen mucho Cienfuegos? Algunas veces. ¿Les gusta Cienfuegos? Bueno, dentro de como toda la ciudad, les gusta. ¿Les gusta más que Villa Clara? ¿De dónde usted? Yo soy de Trinidad. Pero me gusta mucho Cienfuegos. ¿Y qué es lo que más les gusta hacer aquí cuando vienen? De la tierra de Berrinche. ¿Cómo es? De Berrinche. ¿De Berrinche? ¿Por qué? ¿Tú conoces a Berrinche? No. ¿Cómo no vas a conocer? Hijo, al lado del Tejal. Allá en Trinidad, dice usted. Sí. Ah, claro. Pensé que estaba hablando aquí de Cienfuegos. No, te estoy hablando de Trinidad. Ah, ya, vale. ¿Usted de aquí? Sí, de Berrinche, el apellido de Berrinche, de los Santander, chico. Sí, de los Santander, Alfarero. Claro. Gente, me decía, ¿usted de acá de Cienfuegos? Sí. ¿De Cienfuegos? Ah, ¿usted es el amigo de ellos? Conocido, pasé y empezamos a conversar. Ah, vale. Dígame, ¿qué es lo que más le gusta de su ciudad? Coño, de esto hay muchas cosas que hablar. Esto es muy bonito, muy acogedor. ¿Y
Cuando usted le dicen Cienfuegos, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Cuando le dicen Cienfuegos, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Pensar de que están diciendo la verdad, que Cienfuegos es muy lindo, muy acogedor. ¿Eh? ¿Hay pan ahora en Cienfuegos? ¿Hay pan ahora en Cienfuegos? Sí, ¿o no? Yo pues estaba perdido. Y ahí se vende pan, te vende 5 barras de pan. No, qué pan. Bien, qué bien, qué bien. No, no. Ya usted sabe, gracias. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Ramón González. Ramón González, un saludo para usted. Sí, igualmente. Ya ustedes ven, señores, hablando un poquito con los cienfuegueros aquí. El calor humano, los villaclareños se me pusieron un poco apenados. Pero bueno, ustedes saben, señores, que tener una cámara enfrente así como así no es cualquier cosa. Y pues nada, aquí conversando un poquito y viendo el orgullo que tienen los cienfuegueros por su ciudad natal, que ustedes saben que... bueno, casi todos tienen orgullo por su ciudad natal, así sean de Palmira, así sean de Santiago, pero en estas ciudades que son muy bonitas, sobre todo la gente tiene mucho orgullo de que se les presente los valores, las cosas buenas, y un poco para que disfruten aquí. Los cienfuegueros los veo que están muy, pero muy a gusto con esto. Vamos a seguir saludando amigos de los que están conectados a esta hora de la mañana. La carretera de Cienfuegos a Trinidad es uno de los paisajes más lindos de Cuba. Pues sí, amigo Eloy N. Hernández, así mismo es, los puentes hermosísimos que hay. No sé si ustedes conocen que hay una época del año, que eso es interesantísimo, que entre la carretera entre Cienfuegos y Trinidad se establecen unas migraciones de cangrejos interesantísimas. Los cangrejos van en una época del año del mar a la tierra a poner sus huevos y a parearse, y se hace un mar de cangrejos en la carretera. Es hasta un poco triste porque los carros empiezan a aplastar de un lado a otro los cangrejos, se siente hasta el olor de los cangrejos que están muertos ya, pero es una cosa muy, pero súper, súper interesante de lo que sucede allí, y es también parte de esa cosa hermosa que dice el amigo que estaba conectándose con nosotros acerca de eso, de ese paisaje que hay entre Cienfuegos y Trinidad. Bueno, señores, yo me voy a estar despidiendo ya por el momento. Estoy aquí en el Parque José Martí de Cienfuegos. Mi nombre es Luis Orlando. Estaré transmitiendo de varias cosas aquí en la ciudad. Estaremos hablando de varios temas. Estaremos mostrando muchísimas cosas bonitas y la realidad en sentido general de aquí, de la ciudad de Cienfuegos. Me encanta ver que la wifi del Parque Martí de Cienfuegos funciona de lo más bien. La wifi del Parque de Santa Clara funciona fatal. Pero bueno, lo importante es que ustedes se acompañen, ustedes y yo nos estemos acompañando mutuamente y que disfruten un poquito. Recuerden avisarle a sus amigos cienfuegueros y sus amigos cubanos o extranjeros que les guste la ciudad de Cienfuegos, que estaré transmitiendo desde acá, desde este hermoso paisaje que están viendo aquí. Ya les mostré la catedral que está a mis espaldas, el Teatro Tomás Terry, esto aquí que es el antiguo Colegio San Jerónimo, que es ahora una secundaria básica, y por acá detrás mío, el gobierno de la ciudad, antiguo ayuntamiento, una escultura monumentalmente bella. Dice Luis Orlando, se está viendo un poco borroso. Oh, le eché mal de ojo, señores. Pero bueno, ya yo me estoy despidiendo ya. Me estoy despidiendo para regresar. Regresar hoy, regresar mañana y regresar pasado también en las transmisiones diferentes que estaré haciendo aquí desde la ciudad. Y recuerden que esto no fuera posible de no ser por My Cosmetic Surgery en Miami. La maquinita, la clínica número uno de la nación. Y yo hoy no lo voy a cantar para que se me pegue. Yo lo voy a... lo voy a decir, lo voy a rezar, no sé, lo voy a recitar. 305-264-9636. Recuerden ese numerito. Cántenlo un poquito también, rapéenlo para los amantes de otro tipo de géneros musicales. Hagan trap, recuérdense de Bad Bunny. Chao, señores, nos estaremos viendo más adelante. Un placer venir aquí a la ciudad de Cienfuegos. Un placer que ustedes se conecten conmigo y estaremos haciendo muchísimas cosas buenas por acá. Chao.